SCP-993. Bob el payaso. Clasificación Safe. SCP-993 es un programa de televisión para niños titulado Bob el payaso, que comenzó a transmitirse en archivo borrado. SCP-993 parece haberse hecho al estilo de una animación educativa, donde la trama principal de la mayoría de episodios trata del aprendizaje de una nueva habilidad o actividad por parte del personaje titular, Bob el payaso. El programa parece no tener otros personajes y el escenario del programa a menudo cambia entre episodios. Las propiedades anómalas de SCP-993 se vuelven obvias al ver el programa. Cualquier espectador de 10 años o más inmediatamente cae inconsciente al comenzar el programa y queda incapacitado hasta el final del mismo, recordando tan solo un dolor de cabeza punzante antes de desmayarse. Los niños de menos de 10 años que ven SCP-993 informan después que enseña y promueve actividades como el canibalismo, asesinato, tortura y... archivo borrado. Estas capacidades aparentemente se insertan en la mente del sujeto. La exposición repetida a SCP-993 puede causar psicosis permanente y síntomas de esquizofrenia. Los episodios de SCP-993 se emiten regularmente desde una fuente por ahora desconocida, pero desde el año 2000 todas las retransmisiones han sido interceptadas con éxito utilizando el protocolo Upsilon-Beta 3 y bloqueadas de la visión pública.